Estaba grabando MIDI, ¿verdad? Estaba yo aquí mirando Twitter y esas cosas. Se me olvida que estamos grabando vídeo. Gente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, a Valeria, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están las máquinas? Primero que todo, ¿bien? Nos hacemos una fotillo. ¿Qué tal? Bueno, hoy vine a contar una cosita. Hoy vine a contar una cosita. Vamos a bajar un poquito el volumen. Venga, de Clementine al 12, ¿no? Primero que todo, primero que nada, hay gente que me. Voy a aclarar un temita. Hay gente que me envía privados por Telegram para que pruebe muchas distros. En distros que yo no he escuchado en mi vida algunas. Otras sí que ya conozco. OpenSUSE, que si Novara, que si Big Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo que. Es decir, hacer esto por obligación, simplemente por tener contenido, aunque no tengas ganas, no sé, lo veo demasiado forzado, ¿no? No es la idea del contenido que yo quiero hacer. Que sí, que llevo últimamente, pues a lo mejor mi contenido flojea en X temas, etcétera, ¿no? Pero que todo depende es decir, del punto de vista. Yo ahora mismo no considero. No sé, que review Linux eras de distros que ya tengo más que trilloteadas, no me entusiasma, ¿no? A lo mejor pues sí a lo mejor pues me hace ilusión probar Debian 12 con Genome, etcétera, pues ya que la instalo, le hago una review, pero no la instalo, es decir, no la instalo precisamente para hacerle una review, porque veo eso demasiado repetitivo. Es decir, vamos a revisar Fedora 37, 38, Ubuntu 23, Ubuntu 24, Ubuntu 25. Siempre es lo mismo. Esto ya es un tema que hemos hablado. Simplemente quería comentar que agradezco a toda la gente que me contacta y a los comentarios de YouTube también, ¿no? Para que haga review de distros. Pero ahora mismo no es lo que me late, ¿no? Tomando prestado el dialecto, digamos, de los hermanos de Latinoamérica, no es lo que me late, ¿no? Ahora mismo hacer review, porque no lo considero un contenido que ahora mismo me llama la atención. Y aunque sí es cierto que tiene más visitas que cualquier otro contenido, eso está ahí las cifras, pero no es algo que ahora mismo me interese. Y con todo el respeto del mundo a toda la distribución y a toda la gente, que a lo mejor pues me pedís mucho una y a mí en ese momento me pilla que sí, pues sí, pero si me pilla que no, pues no. Dicho esto, la review llegará cuando tengan que llegar, ¿no? Cuando yo realmente esté interesado en una distro y ya está. Pero hacerle una review por hacerla, no sé. No. Otra cosa, Arch Linux. Este fin de semana, hoy estamos a 18, como veis abajo aquí en el reloj de plasma de Arch, 18 del 5 de 2023. Son las 12 y 53, una hora menos en Canarias. Este fin de semana va a haber movimiento en Arch Linux, por eso siempre recomiendo visitar la página de Arch cada. Me lo comentaron por Twitter. Yo la suelo visitar casi a diario cuando me acuerdo, pero cuando me lo comentaron por Twitter, precisamente no la había mirado, así que agradezco a Jesús, creo, Jesús o algo parecido que me avisó. Aquí, por eso hay que visitar esta página sí o sí, si eres usuario de Arch. Ay, perdón. Yo la visito aunque no tenga Arch instalada, porque siempre es. Ya sabéis, Arch, Debian, dos de las distros comunitarias más grandes que existen. Y bueno, pues aquí entramos a la noticia. Git, migración, anuncio de migración de Git. ¿Y cuál va a afectar a repositorios, etcétera? Empieza este viernes, este día 19, es decir, mañana empieza, así que nos pille hasta el domingo. Así que vamos a traducirlo para la gente que inculta del inglés como yo. Vamos a traducirlo aquí con Google Translator. Perdonadme que use Google, pero yo es la costumbre a que estoy acostumbrado. Bueno, anuncio de migración Git. Este viernes por la mañana, la migración de empaquetado de Git comenzará hasta el domingo día 21. El equipo de empaquetado de Arch no podrá actualizar paquetes en ninguno de los repositorios durante este periodo, es decir, del viernes al domingo, ambos inclusives. Va a haber movimiento de migraciones en Git, repositorios, etcétera. La gente que sea mantenedora de paquetes no lo podrá subir, etcétera, etcétera. Así que sí.
Luego no vayáis a decir, oh, mi art no actualiza, esto es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Que suele pasar, suele pasar. Que la gente, no me funciona art, pero no va a mirar la noticia. O quien dice art dice Ubuntu, dice Debian, dice Fedora, en caso de que estas distros anuncien las cositas en su página, ¿no? Seguimos, dice la notificación cuando comience la migración y cuando complete se publicará aquí en la lista de correo de Art Dev Public, que supongo yo que aquí estará el enlace, no, bueno, no, pero bueno, quien esté apuntado a la lista de correo, pues ya lo verá. ¿Cómo afecta esto a los usuarios de AR? Es decir, a mí, a ti y a ese cuñado tuyo que tiene AR. Raramente existe un cuñado que tenga AR, pero algunos existen. Bueno, el repositorio de testing se dividirá en core testing, stair testing y el staging. Staging alive. Ah. Repositorio, y repositorio se fusionará. El repositorio se dividirá en core de y se fusionará stair. Por lo tanto, estará vacío después de la migración. Hay que tener siempre pendiente estas cositas. Todos los repositorios afectados se proporcionarán como repositorio vacío durante el periodo de transición después de la migración. Para los usuarios habituales, esto significa que todo funcionará como antes. Es decir, de viernes a domingo no toquemos. Nada de AR, de actualizaciones. Tranquilo, majete. Una vez finalizada la migración, los usuarios que tienen habilitado el repositorio de testing, el lugar de testing en supamo.com antes de actualizar su sistema, otros cambios. A lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo afecta esto a los espejos de nivel 1? Bueno, mía, no me interesa. Bueno, que no me afecta, digo. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con AR porque soy usuario. Quiero decir, teme aquí que de viernes a domingo, tranquilos. Usemos AR, no intentemos actualizar, están en migración, habrá repositorios, bailes, repositorios vacíos, etcétera. Yo tengo AR, yo tengo Debian y tengo Fedora, así que puedo usar cualquier otra en caso. Pero es decir, que AR va a seguir funcionando, lo que el tema van a migrar repositorios, ¿ok? El tema. Así que por ahí no nos asustemos, por favor. Tercera cosita, bueno, me han comentado el otro día, hace un par de días, un día, el amigo Juanjo. Juan JJ, al cual yo tengo en alta estima, es un chaval muy competente. Además, tenía pensado hacer un vídeo suyo sobre él, mejor dicho, pero lo he ido posponiendo. Y me comentaron que, bueno, yo ya sabía, porque yo estoy suscrito a su canal, evidentemente, como todo linuxero de bien, suscribiros al canal de Juanjo. Y me comentaron que había habido un poco de semirroce en los comentarios. Y yo no la había visto, yo vi el vídeo parte, no lo he visto completo, Juan, perdóname, porque yo Caos la conozco muy bien, pero sí he visto parte del vídeo de Juanjo. Y entonces me dijeron, mira los comentarios que hay una especie de semirroce. Entonces, yo como usuario de Caos, porque yo probé Caos desde sus comienzos, yo la vi nacer, la vi crecer, la vi en su adolescencia y cuando ya se maduró y ya se ha sacado carrera universitaria Caos. E incluso llegué a colaborar con Caos en el proyecto KCP. Yo empaqueté, además, ahí, si buscáis en KCP, habrá restos míos de algún paquete que yo mantenía. Creo que Ocean Audio lo mantenía yo. Bueno, ayudaba a mantenerlo. Ya no está esto como antes, ¿no? Vamos a ver. De aquí ya no hay rastro mío. Porque, hostia, sí, aquí estoy yo, fijaos. Con mi avatar de GitHub, etcétera. Pues bueno, que yo, pues eso fue hace muchísimos años, ¿no? ¿Cuántos años hace de esto? ¿Aquí se puede ver o no? Bueno, no se puede ver, se ve en mi cuenta de GitHub, pero ya hace mucho tiempo que no uso Caos. Entonces creo que tengo cierta autoridad para hablar de Caos. La autoridad que me da haber colaborado con ella y haber estado tanto tiempo y haber tenido una relación, digamos, de uso de Caos, de haberle dado mucho feedback, mucho feedback. Yo, si me conocéis de tiempos atrás, sabéis que le di mucho feedback en su momento, además estar aquí, ¿no? Madre de Dios. Venga, vamos a poner aquí Caos. Yo creo que sí. Caos. Aquí veis. Os hablo 2019, 2017, 2016.
Fijaos, hay gente que no ha conocido este logo. Un genomero enamorado de Caos, 2016. El logo que él también, Telegram para Caos por partida doble, pam, 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 Caos, Caos, entradas anteriores. ¿Hay alguno más de Caos? ¿Habrá? No lo sé. Bueno, por aquí. I love Linux. Estaba yo aquí enamorado de Linux. Bueno, decir que yo conozco Caos hace muchísimos años. Entonces, me he ido a los comentarios para ver qué estaba pasando. Y voy a comentarlos, ojo, os advierto que no he llegado a leer los comentarios. Los voy a leer al mismo tiempo que voy a opinar sobre ellos. Es una opinión imparcial. Ni estoy a favor ni en contra de nadie que haya comentado por aquí. Así que bueno, voy a reaccionar aquí con vosotros en directo. Ya digo desde la experiencia, desde que yo conozco Caos y sé qué es Caos y sé el enfoque que tiene Caos. Pero para hacer esto voy a tomar un poquito de agua, porque si no... ¡Ay, señor! Llévame pronto. Vamos a ver si se ha liado o no se ha liado, o vamos a ver qué está pasando por aquí. Bueno, Zatiel, parece mentira que no esté Zatiel, ¿verdad? Ojo, yo con Zatiel tengo... se ha presentado en dos directos míos, o un par de ellos creo, y ya está. Más relación que con Zatiel no tengo, ¿eh? Así que yo digo. Por aquí comenta Zatiel, no son fallos, la filosofía de Caos es tener un sistema íntegro, integrado e integral. Bueno, aquí al parecer, pues bueno, pues... a Juanjo, pues a lo mejor le ha dado un fallito de Caos, una instalación de ciertos paquetes o de KCP. El tema es que para instalar paquetes de KCP es similar a UR, es decir, tienes que tener base Devel también instalado, lo mismo que hay que tenerlo en ARS, etcétera, ¿no? Pero no sé, vamos a leer. Os lo juro que no he leído los comentarios. Lo voy a leer ahora in situ con vosotros en directo, ¿ok? Ok. Bueno, in situ es el alias de un linuxero, conozco a Javier in situ. Hola, un saludo, Javi. Bueno, solo tiene el gestor de paquetes Pacman, pero no es AR. Evidentemente es cierto, aquí tiene razón Zatiel. Caos no es una distro al uso. Caos tiene un enfoque totalmente distinto. Tiene incluso Caos empezó o quería cuando nació tener otro kernel, que no recuerdo ahora el nombre, que cómo se llama ese kernel, totalmente diferente, que no es el kernel Linux, pero no recuerdo, y tenía ese enfoque. Lo que pasa es que al final integró el kernel Linux, el que tenemos todo el mundo, el que conocemos todo el mundo. Pero el enfoque de Caos no es hacer una distro para todo el mundo. El enfoque de Caos es hacer una distro para ella misma. El enfoque de Caos nació de la desarrolladora Anke Boersma, para reemplazar aquellos Windows en su ciudad, en su pueblo, de donde viva, en Norteamérica del Norte. Pues quería, ya tenía la intención o tenía la ilusión o quería reemplazar lo que era el tema de la informática, los comercios de su ciudad por sistemas libres, por sistema operativo libre, es decir, quitar todo Windows, XP, que aquellos tiempos, ponerlo por un sistema libre. Y ese era el enfoque de Caos. No, Anke nunca quiso hacer una distro que triunfara en Internet, como una ARS, como una Debian, como una Ubuntu, etc. Una distro que la usara 20 millones de personas y que no. Sí, una DIF. Ella quería hacer una distro para eso que os he comentado, pequeñita, para uso local. Lo que pasa es que hasta Internet, pues todo se evidentemente, ¿no? Y ya está, y cerrada. Es decir, yo tengo 3.000 paquetes, por poner un ejemplo, y 3.000 paquetes, y punto, pelota. Yo quiero plasma pura. Yo quiero software libre, integrar simplemente software libre con el. Y ya está, ese era el enfoque de Anke. Con el paso del tiempo fue creciendo, fue llegando gente, por eso se vieron obligados a hacer KCP, ¿no? Digamos, repositorio de la comunidad de Caos equivalente a UR de Arch. Ay, perdón, ¿cómo estoy? Lo siento. Entonces, seguimos. La idea de la desarrolladora es tener un solo todo en uno. Un navegador, un escritorio, un reproductor de vídeo, un solo kernel para dominarlos a todos, una sola arquitectura, etcétera. Únicamente contemplando lo libre u open source. Es
Por eso que no se encuentran paquetes de terceros ni software como Visual Studio Code o como en este caso Brave, ya que rompen esa filosofía. Aquí sigue teniendo razón Zatiel, que ya es viejo perro Linuxero. Y conoce también la historia de acá, supongo que como la conozco yo. Y esa es la verdadera historia de Anke, no integrar nada que no fuera libre. Cada repositorio de caos sigue siendo rolling, pero no se introducen hasta que los repositorios codependientes lo permitan. Es decir, que si rompen, no lo indexan. Va lento, sí, pero lo agrega ese sentido estable y se considera rolling porque pese a ese freno sigue estando por encima de las versiones promedio. Esto no lo he entendido muy bien, no voy a engañar, pero bueno, yo en mi época que usaba Chaos también estaba los repositorios de pruebas testing, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Chaos antes de lanzar algo se probaba mucho, 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 lo mismo que en Manjaro, ¿eh? Y Chaos siempre se ha caracterizado por Plasma y por ser la más puntera en Plasma junto a KDE Neon. Yo diría incluso que en Chaos aparecen las cosas de Plasma últimas cuando van saliendo de los desarrolladores de KDE, de Plasma, de KDE, antes que incluso que en KDE Neon. Pero en mis tiempos había un repositorio de testeo. Y bueno, y más cosas. Aquí tenéis, bueno, compilaciones, objetivos, report limitado, etcétera. Aquí todo el mundo puede leer. No hace falta que lo lea yo ahora. Os pondré el enlace abajo y no hace falta que yo vaya leyendo porque se ve aquí idea, una distribución rolling transparente, tan tan tan, tan específica que de Plasma, objetivo del trabajo orientado, empaquetado, no desarrollo nada tal y cual. Es decir, no, ellos no desarrollan, empaquetan. Además, yo le estoy muy agradecido a Chaos. Aparte por el tiempo que estuve y el trato que tuve con Anke siempre fue excelente y cualquier cosa que me hacía falta le pedía, pues me echaba una mano. Pero gracias a Chaos conocí Octopi. El Octopi, ya sabéis, la GUI, la interfaz gráfica, el gestor de paquetes gráfico para Pacman, que creo que en un inicio, creo recordar que un inicio, pues se enfocó en Chaos, luego ya saltó a Manjaro y saltó a Ars, etcétera. Pero en un inicio, el desarrollador que también llegué a hablar con él, así, cruzar mensajes hace muchísimos años, estaba enfocado en Chaos, Octopi. Bueno, entonces gracias a Chaos conocí Octopi. Y Octopi, yo sin Octopi no sé vivir en una distro en Ars, por ejemplo, ¿no? No se pretende aumentar criterio, cantidad, software. Es decir, no vamos a poner aquí como Arc, como Ubuntu, 20.000 paquetes. No es ese el motivo. Mantiene un repositorio limitado, etcétera, etcétera. Tipo usuario. Está destinado a usuarios que han probado muchos sistemas operativos, tan, 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 y se han dado cuenta de que prefieren una distribución que use todos los recursos disponibles para trabajar en un solo escritorio y de la mejor manera posible, y saben luego que sus búsquedas que lo mejor para ellos es KDE Plasma. Es decir, Chaos es esto. No busques otra cosa. Chaos es esto, lo que están poniendo aquí. Yo no puedo pretender llegar a Chaos y pedirle cosas que no están en repositorios, porque no es, nunca ha sido, nunca lo fue desde su nacimiento. Es su filosofía. Es esto. Chaos es esto. Esto es Chaos, te lo dice claramente, te lo dice clarito. Entonces, si bien es que no tengo este paquete, Chaos esto, haberte leído esto antes de venir a Chaos. Y ya está. Es que si quieres algo, pues te lo compilas tú. O también tiene aquí, en mis tiempos había cómo compilar paquetes con el package build, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos todos los paquetes que se van. Lo último de lo último. Lo último de lo último está aquí. Veis el kernel 6.3.3, etcétera. Aquí podéis entrar a la lista completa. Y veis estilo Arch, ¿no? Pues toda la paquetería, que es lo último. Yo actualmente no uso Chaos porque lo que uso es más variado, ¿no? De lo que se encuentra en sus repositorios. Algún día tengo que volver a probarla, me da cosilla, me da morriña, tengo que volver a probarla algún día. Pero bueno,
Ahora mismo, pues, por ejemplo, Arlin no me está dando el último OBS Studio, el 29.1. Tengo el 29.0, está en el segundo monitor. Y estoy con Arch ahí. Y ahora nos van a tener 2 días sin update. Pero bueno, son cosas que tienen que hacer. Entonces, caos es esto. Lo podéis leer aquí. Inicio, cerca, noticia, descarga, documentación, paquetes, errores, KCP y foro. Todo está bien clarito. Cualquier cosita, tenéis su foro. Y ya está. Esta que tiene el simbolito, la florecita, que es el primer fondo de pantalla, es Anki, ¿no? Que todavía conserva el mismo avatar de aquellos tiempos. Bueno, pues aquí lo tenéis todo. Entonces vamos a seguir leyendo. Ya os digo, es simplemente leer lo que está pasando. Yo no voy a defender a nadie ni criticar a nadie. Ojo, Tux me libre, que esos tiempos ya pasaron. De vez en cuando, si viene bien algún tipo de polemiquilla, sin importancia. Pero no, de cosas que, en fin, ya entendéis, pasar rato por esto, ¿no? Bueno, dice Manuel José Blanca Molinos, el kernel, contestando aquí, bueno, vamos a aquí, ok. Bueno, Zatiel, aquí contesta Vicente Verdejo. Yo al segundo fallo ya estoy buscando el USB de Bing. porque Vicente lo conozco hace tiempo de comentarios en el grupo de Juanjo y es Bing adicto, es una maravillosa distribución. Y bueno, vamos a ver, entonces yo quiero ver la respuesta aquí, no, la respuesta de la gente al comentario de Zatiel. No nos vayamos por las ramas. Manuel José, el kernel de Linux contiene controlador de código cerrado, ¿cierto? Es cierto, no parece que Chaos utilice un kernel donde se ha quitado todo eso. Algo parecido pasará con los drivers de NVIDIA, aunque se pueden escoger los libres. Evidentemente, sí, yo por mi experiencia, yo tuve una NVIDIA hace muchísimos años y por lo que leo todo ya hace mucho tiempo que no tengo NVIDIA, ni quiero, que evidentemente una NVIDIA donde rinde mejor es con los drivers propietarios, eso es así. Si tienes una NVIDIA de 500, 600, 700 euros y quieres exprimirla para videojuegos, para lo que quieras, tiene que ser los drivers propietarios, los libres no se puede. Esto le contesta Zatiel. A Manuel José, solo a nivel software instalable, programas para los delirios de persecución, ya está. Parábola Linux. Aquí no voy a entrar. Mirad, es como aquí el otro día en Twitter, en mi cuenta de empresas, Amorejogui. Pues bueno, ya sabéis que yo tengo costumbre, yo mando muchas cosas, yo mando mucho feedback de portales, que sí, de muy Linux, que sí, de computer, que sí, vídeos de compañeros, pues pongo Linux tal y cual, me contesta alguien, el perfil que era de creo que de Venezuela, por ahí, no es Linux, es Genio Linux. No contesté. ¿Para qué voy a entrar ya en eso? Eso ya es una batalla perdida ya hace mucho tiempo. Aquí cada cual lo dice como quiera. Y simplemente algunos usamos por comodidad Linux y otros pues prefieren el todo completo. Pues ya está, respetable. Y no entré, no contesté. Por lo mismo que no voy a contestar aquí a Zatia. Bueno, vamos a leer un poco el comentario de Juanjo, que se ha extendido un poco más. Y vuelvo a repetir, yo comento estos de Chaos porque la conozco bastante bien desde su nacimiento. Entonces creo que tengo una mínima autoridad para hablar sobre Chaos. Hola Zatiel, buen día. Mira, no quiero que esto se convierta en una discusión y no es mi intención, pero a lo que comentas te voy a contestar. Vamos a ver. Primero, que yo no me meto con la forma que tiene la desarrolladora de hacer y de querer llevar su distribución. Faltaría más, Juanjo. No nos metamos. Anki. Es como si yo hago una distro, un software. Digo, este software es así, punto. Lo quiero porque es mío, ¿no? Y lo he hecho así. Y ya está. Si no podemos meter con... si queremos usar Chaos, tenemos que aceptar lo que es. Como si queremos usar Ubuntu, tenemos que aceptar que Ubuntu es Snap. Ubuntu es Snap y punto. Que podemos hacer vídeos de crítica, podemos, faltaría más. Pero no va a dejar de ser Ubuntu porque la critiquemos. Lo mismo que Chaos no va a dejar de ser Chaos porque la critiquemos, faltaría más. Entonces, bueno, vamos a ver. Seguimos. No veo, Juanjo.
Ha escrito mucho y tenía que haber escrito más. No veo, Juanjo. ¿Por dónde vamos? Tengo que ir por las gafas, ya, pero urgentemente. Primero que yo, eso lo he leído con la forma que tiene desarrollado. Ya lo he comentado en el vídeo que me parece bien esa filosofía, pero pienso que flaco favor le hace a la propia distribución tener integrados los paquetes comunitarios que además tienen su propio espacio en la página principal de la misma distribución, ya que los veo muy, pero que muy inestables. Opinión personal. Comunitarios, supongo yo que te refieres a KCP, porque en el vídeo te vi que intentaste instalar GuceView. GuceView no funcionaba. De hecho, te cuento un truco. Juanjo, si tú vas a un paquete de AUR, te bajas el cape, el Mac, el package build, lo modificas, por ejemplo, si el enlace va a bajarse la fuente de un sitio, modifica el otro, y funciona en caos, compilando desde una carpeta, desde el fuente. Es muy sencillo. Y funciona exactamente igual en caos, porque yo lo he hecho cuando estaba en caos. Yo lo he hecho. Yo cuando empaquetaba, pues me tenía que fi fijar en paquetes de AUR porque yo no tenía idea. Luego le hacía las modificaciones correspondientes y ya está. Entonces, inclusive te pongo el ejemplo, Juanjo. Vamos a ver. Arch, vamos a buscar un paquete. Venga, GuceView. GuceView, venga. GuceView. Inclusive, mira, vamos a pillar el Qt. A ver, que estamos en Qt en Plasma, mejor que el GTK. Si yo voy aquí y le digo, ¿dónde era? Source Files. Aquí puede ser. Venga. Ahí ya está el proceso de migración. ¿Qué pasa? Estamos viendo un poco por aquí. Aquí está el package build. Este es el package build de la o package build, como se pronuncie, del no, este es GuceView, sí, Qt, Qt. Si tomas este como base y si viera que hacerle algún cambio, lo bajas a nivel local y te compila a nivel local en tu caos. Ok. Inclusive, otra cosa, aunque Chaos no es Arch, usa Pacman, pero no es Arch. Pero los paquetes de Arch funcionan. Yo al menos he instalado antes. Te bajas el paquete y una vez que está aquí bajado, tú le tiras desde una terminal sudo pacman menos u mayúscula. Y la ruta. Okay. Lo que pasa es que luego, pues, dependencias y eso habría que ver si la resuelve en caos. Ok, la tiras aquí y la das a intro. Y te instalaría GuceView Qt. Truqui. Truqui te instalaría. Porque aunque caos no es ARS, pero sí comparten Pacman y dependencias, supongo yo que los paquetes, pues. Lo malo sería que tenga una dependencia que no esté en los repositorios de caos. Ese sería lo malo, pero ya te lo marcaría. Ya te lo marcaría. La terminal, si haces esto, te lo marcaría la terminal. Ok, no quiero yo decir, ojo, que Chaos no es Arch. Es como cuando usas AUR en Arch o en Manjaro, te dicen, oye, cuidado, cuidado con esto, cuidado, ojo. Cuidado con esto, que AUR tiene sus cositas. No es Arch, no es Manjaro, es un repositorio de la comunidad. Entonces hay que tener cuidado, no vayamos ahora a ponernos locos instalando paquetes de ARC en caos. No, por Dios, algún paquete puntual que nosotros queramos porque nos hace mucha falta, podemos hacerlo con el package build o bajando el paquete. Pero ojo, no quiero decir que haya que hacerlo siempre, ni mucho menos. Bueno, seguimos. En lo de introducir paquetes de terceros no puedo. Ah, otra cosa. El KCP, aquí Chaos no es responsable de esto. Aquí cada uno tiene su paquete, su. Cada uno mantiene su de esto.
Y ya está. Es como yo, a mí nadie me ha dicho, oye, ¿por qué te fuiste si no has seguido manteniendo Ozen Audio en caos? Nadie me lo ha dicho. Yo me fui a otra distro y ya está. Entonces, Anke no se puede responsabilizar de esto. Lo mismo que Arch no se responsabiliza de ningún modo de los paquetes de Aur. Y aquí hay muchos paquetes. Aquí hay muchos paquetes que algunos funcionarán y otros no funcionarán porque están desatendidos. Lo mismo que Naur. Ay, perdón. Lo mismo que Naur. Ok, venga, seguimos. Lo de no introducir paquetes de terceros puedo estar de acuerdo a medias, porque como supongo que sabrás, Telegram está en sus repos oficiales y que yo sepa, Telegram únicamente tiene disponible código fuente de los clientes y no de su propio servidor. Además, como he comentado también en el vídeo, me ha sido imposible instalármelo desde ahí. He tenido que tirar de Flatpak y para utilizarlo. Aquí hay una cosa, Juanjo, esto va para ti y para más gente. Yo hace mucho tiempo que ya hice. No entiendo de verdad. Ya hablo para el público en general, Linuxero. No entiendo a la gente que está esperanzado a instalar Telegram desde repositorios, ya sean propios o comunitarios. Hay gente que instala Telegram de AURS, hay gente que instala Telegram de PPAs, de repositorios. Pero si Telegram se instala desde. Si es lo más sencillo del mundo. Vas a telegram.org, te bajas el que pone Telegram para Linux, ¿ok? El paquete, no Flatpak o Snap, ¿ok? Te bajas el tarje Z. Vamos a nuestro directorio de descargas, ¿ok? Le digo extraer aquí, auto detectar sus carpetas, ¿ok? Y aquí está. Esta carpeta, yo lo que hago es que la pongo oculta. Vamos a, para que veáis, que esto tengo un vídeo sobre esto. F3, aquí me voy a mi home, en la derecha. Vamos a ponerlos un poquito para que se vea. Venga, y ahora le digo mostrar ocultos. Crea una carpeta oculta, punto Telegram. El punto por delante es para que esté oculta. La veis aquí, punto Telegram, punto TD. Y aquí está la carpeta esta que antes he descomprimido. Telegram, la paso aquí. Y aquí están simplemente doble clic a Telegram y ya se inicia. Y se te crea tu icono en aquí, en oficina, en, perdón, internet y Telegram. Y esto es Telegram oficial. Oficial, no de un tercero, de un repositorio que depende de actualizarlo, oficial. Y cuando haya actualizaciones, se te actualiza solo, te sale un aviso, hay una nueva versión, picas y se te actualiza. Entonces no entiendo a la gente que no hace esto y que va a repositorios o repositorio tercero o Flatpak o Snap, que sí, que a lo mejor Ubuntu o que Chaos o que esta, la otra, puede tomar el Telegram oficial y llevarlo a sus repositorios oficiales. Pero ¿qué sentido tiene teniendo Telegram en su página web oficial y pudiéndolo hacer así? Yo lo he puesto en Home y en una carpeta oculta, pero lo puedes poner en OPT y cada vez que quieras actualizar tienes que hacerlo con sudo, ¿no? Abrirlo con sudo para que se actualice. Aquí es más cómodo porque no te dé esto. Se supone que yo soy el único que entro en mi PC, por eso está aquí, por eso está, por eso está aquí en Home. Entonces no entiendo de verdad, no entiendo, Juanjo, con todo respeto y demás gente que he visto, mucha gente, ¿por qué no instaláis Telegram oficial desde su página? No lo entiendo. Lo siento, no lo entiendo. Yo ya os comento que tengo un vídeo y en YouTube que lo explico, lo tengo muy largo porque yo soy así, pero si vais a mi blog o a mi canal de YouTube, cómo tener Telegram oficial en cualquier distribución Linux, fácil y rápido. Esto es del año 2020, de abril, aquí, y además lo explico en este vídeo, página bloqueada. ¿Por qué me bloquea YouTube? ¿Por qué, señor? ¿Por qué me bloquea YouTube? Madre de Dios, ¿quién me ha bloqueado? ¿DuckDuckGo? Pues me ha bloqueado DuckDuckGo. Pero bueno, sí, vámonos a mi canal de YouTube. Venga. También, ¿quién me bloquea? ¿Quién me bloquea? Ha ocurrido un error al conectar con youtube.com. No puedo entrar a youtube.com. No puedo, estoy bloqueado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Madre de Dios. Pues no sé, vamos a.
a de esto, a ver, a quitar el Ublock Origin. También está. Vamos a ponerlo. Vale. ¿Será el DuckDuckGo el que me bloquea? Pues no entiendo. Vamos a abrir, por ejemplo, vamos a abrir otro browser. Venga, ¿dónde estoy? Venga, yo no sé por qué me bloquean aquí. Hostia, Pantera Rosa, ¿cuánto tiempo hace que no la veo? ¡Qué maravilla! Pues no sé por qué Firefox me ha bloqueado, ¿eh? ¡Canalla! Venga. ¡Ay, señor! ¡Calla, calla! El copyright, canalla. Venga. Vamos a... Telegram. Buscar en mi canal Telegram. Merece la pena, como tener Telegram. Aquí está, hace 3 años. Esto, voy a quitarle la voz. Aquí explico el paquete. Paso por paso cómo lo hago yo, ¿no? Es decir, que es aquí muy ya fácil. Podemos salir de... Es decir, no hace falta ver 4... hostia, 4 minutos. Yo creí que era más largo. Yo creí que eran 40 minutos. Bueno, pues está bien. Es decir, ponerle una carpeta oculta donde tú quieras y doble clic aquí. Esto tiene, evidentemente, en propiedades, los permisos de ejecución, que es ejecutable. Lo mismo que el archivito que se encarga de actualizar y ya. Entonces, no entiendo por qué instaláis... Vuelvo a decir, esto es a nivel general. No entiendo por qué instaláis Telegram de otro sitio. Eso habrá que preguntárselo a Iker Jiménez. ¿Por qué me han bloqueado YouTube? Firefox, canalla. Bueno, vamos a seguir. Pero el caso es que estoy aquí en YouTube. Ha sido después de ver a Juanjo y a Tatial que me han bloqueado. Juanjo, ¿te has chivado a YouTube para que me bloquee o qué? Nada, Juanjo, broma, hombre. Algo habrá por ahí. Venga. Seguimos. También sé que utiliza el gestor de paquetes Pacman, pero que no es AR y que totalmente independiente. Eso está claro. Va muy fluida, pero que sea muy estable, por lo menos en mi hardware, no la he notado. No ha llegado. Yo tengo el mismo equipo que tiene Juanjo, el AMD Ryzen de Slimbo One. No he llegado todavía a probarla. Es que tengo Debian ahora en el limbo y me da cosa quitar Debian 12 con Genome. Pero bueno, cualquier día la pruebo. A lo mejor hago un espacio en el disco duro y le pongo un dual boot, no lo sé. Entonces no puedo decir, en mis tiempos iba bien. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Pero ya sabemos que cada distro es un mundo. Lo que a mí me puede pasar, a lo mejor a ti no. Yo soy calvo y a lo mejor tú no. ¿Me entendéis, no? Estamos metiendo humor para que veáis que no es nada de más rollo. Simplemente leer los comentarios que se están poniendo por aquí, ¿eh? Lejos mi intención de crear más rollo entre la comunidad linuxera. Yo no soy así. También, no la he notado. Lo que te he comentado antes, los tirones que me daba la webcam al verla a través de MPV en ART no me lo hace. Ojo, no quiero decir que yo esté en el uso de la razón. Ha sido mi experiencia particular con Chaos y no ha sido para nada positiva. Habrá gente que le irá bien y le guste trabajar con ella. Y me parece muy bien. Lo bueno de Genio Linux es que podemos elegir entre innumerables opciones. Saludos y gracias. Bueno, aquí la opción de Juanjo es totalmente respetable. Él está dando su opinión personal sobre esta distro, sobre cómo la ha encontrado en su equipo. Yo a lo mejor la instalo en mi Slimbo Intel y va de maravilla. Ya os digo que últimamente parece que AMD, AMD Ryzen, AMD GPU está teniendo problemitas en Linux. Por ejemplo, en Fedora, usar el tema de la aceleración de hardware en Fedora y AMD GPU está un poco regulinchi. En Fedora prácticamente hay que romperse los dientes para conseguir aceleración por hardware en Fedora con AMD GPU. Desde mi experiencia sí, de uso de distros en AMD Ryzen va muy bien, AMD GPU va muy bien, AMD Dedicated muy bien, pero sigo viendo que las distros Linux en Intel, tanto gráfica como procesador, tiene un poquito más de brilli. Como Juanjo, es mi experiencia personal de uso. A lo mejor en tu AMD vuela con tu fotonovela, como cantaba Iván, ¿no?
El mío vuela también, pero me refiero a esas pequeñas cositas, tironcicos, no sé qué, cosas que a lo mejor no tiene culpa la distro en sí, como vemos con Fedora, con AMD GPU, el tema de las patentes, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, si a Juanjo no le ha ido bien y ha tenido problemas en KCP y a nivel de hardware, está en todo su derecho de comentarlo y decir, pues esto a mí no me ha ido, a mí. Y claro, a lo mejor a ti te ha ido bien en Intel, también está en tu derecho de decir, Juanjo, te estás equivocando porque a mí me va muy bien y yo estoy en Intel. Entonces aquí es lo que decimos, que cada hardware es un mundo. Respecto a la filosofía de Chaos, no se le puede criticar. Ni yo, ni Juanjo, ni Zatiel, ni Vicente, ni Francisco, ni nadie. Porque la filosofía de Chaos es la que es y punto, pelota. Y ya está. Lo mismo que la de Ubuntu. Bueno, que la podemos criticar. O la de Debian o la de Gentoo. Pero al final es lo que es. Nadie va a Gentoo y decir, oh, que Gentoo compilando. Aquí me he tirado 5 días para compilar Firefox de la fuente. Es Gentoo, sabemos que Gentoo es Gentoo y es eso, ¿no? Chaos es Chaos, Ubuntu es Ubuntu. Le podemos hacer vídeos graciosos. Por ejemplo, aquí alguien se molestó en mi vídeo. No, este es el canal de Juanjo, no es el mío. ¿Por qué no sale mi canal? ¿Por qué? Venga, Juanjo. ¿Dónde está el buscador? Venga, Salmorejo aquí. Salmorejo. Y mira, aquí en esta pestaña de Juanjo sí me funciona YouTube, fuera no. Madre mía, qué ruina. Vamos a... Que tengo esto puesto que se auto de eso y no quiero. No, pues se ve que YouTube está otra vez medio esto. Venga, por ejemplo. Se ve que es YouTube, ¿eh? ¿Por qué no carga? ¿Veis? No carga y estoy por cable. Bueno, hubo un comentario un poco molesto. Porque le tiro Ubuntu, claro. Es que la gracia de hacer mis versiones Linux era mis covers, darle un poquillo de picante, ¿no? Una mejilla, ¿no? Si le digo Ubuntu, me quiero casar contigo, qué bonita eres, con tu SNAM, te haría el amor Ubuntu. Esa cosa no tiene picante. La cosa es meterle humor y una mejilla de pinchamiento, lo mismo que con otras distros. ¿Por qué con Ubuntu? Porque es más vendible, simplemente por eso, no por otra cosa. Porque es más vendible Ubuntu que otras distros. Entonces, tómese mis covers linuxeras, tómese desde el humor, que no es otra cosa que humor simplemente, y ya está. Lo mismo cuando le tiro a Windows o le tiro a MacOS en mis covers, desde el humor. A mí me da igual que tú uses Windows, que uses MacOS, que uses iPhone, que uses Firefox OS, lo que quieras, tómese desde el humor, siempre. Entonces es eso, y a Ubuntu le toca más porque es más vendible. Y siempre os habéis fijado que cuando le tiro a otro sistema en mis covers siempre le tiro a Windows, nunca MacOS. ¿Por qué? Porque MacOS es mi segundo sistema y me gusta más que Windows. Pero el que quiere, a mí Windows no me da nunca problemas, ¿eh? El que quiere usarlo, que lo use y ya está. Es simplemente eso, porque es más vendible y es humor, ¿eh? No, nadie se moleste por mis covers. Humor y vendible. Dicho esto, pues nada, simplemente. Yo sigo apoyando a Juanjo en sus covers. Es más, Juanjo, te animo, Juanjo, a que sigas así. Y que si algo no te gusta, lo digas. Lo digas, como decimos aquí alrededor de mi pueblo, lo digas redondamente. Lo digas. Si no te funciona, puede ser tema de la distro o del propio hardware. Y la distro no tenga nada que ver. Lo mismo que puede ser cosa del mío. Y bueno, y la gente, si tú siempre que hagas una crítica de respeto y digas, pues esto me ha pasado y no me va y no me gusta esta filosofía, no me gusta que los repositorios, a mí por ejemplo no me gusta cómo maneja OpenSUSE los repositorios y lo he dicho mil veces y no estoy en ella porque no me gusta cómo maneja repositorios, la forma que tiene y Zipper pues no me convence como DNF o como Pacman o como apt. Lo digo siempre de respeto. Entonces, yo te animo, Juanjo, a que sigas haciéndolo así, tus vídeos. Es más, estamos acostumbrados
aquí siempre a que nos den jabón. Por ejemplo, sobre todo la review de las distros. Agradecemos enormemente a la gente que hacemos vídeos, que os pasáis por nuestros canales, por supuesto. Qué buena review, qué bueno tal y cual. No hace falta tampoco ser la pelota demasiado, lo digo yo desde el cariño a todos vosotros, pecadores. No hace falta ser la pelota. Si no os gusta algo de lo que hayamos dicho, pues, entonces, como siempre, tenemos unas comodidades fijas a las cuales estamos eternamente agradecidos. Por eso quizás ya también la review ahora mismo, que en un momento puedo volver a hacer review, pero ahora mismo pues no me eso, ¿no? No hace falta que nos hagáis la pelota siempre tampoco. Os lo digo también de verdad, en la review. Y nada, Juanjo, yo considero que a veces eres hasta blando, fíjate. Que eres hasta hablando. Yo ya he perdido fuelle y yo ya me queda muy poco. Falta poco para que me retire de todo este mundillo. O me retire porque me harte o porque me muera. Una de dos. Que no tengo miedo a la muerte, desde luego tampoco. Pero cuando me llegue mi momento, me llego. Pero Juanjo, eres demasiado blando también a veces. Y tienes que darle un poco de guindilla. Como yo en mi review, en mis covers. Y Zatiel, ¿qué decirle a Zatiel? La mitad de internet, la mitad de la comunidad linuxera lo odia y la otra mitad lo quiere. Yo he visto que ha hecho un comentario bien, de respeto, y tampoco veo que haya que atizar, que haya que atizarle, y ya está. Y lo mismo que Juanjo ha hecho, le ha respondido de respeto, y tampoco veo que haya que atizarle a Juanjo. Pero sí me ha resultado interesante ver los comentarios aquí en su vídeo de caos. Y ya, pues, hablando de caos, me están entrando ganas de volver a probarla, que hace tiempo que no la pruebo. Bueno, me he extendido demasiado. Quería hacer 15 minutos y viendo una vez que llevo 47. ¡Ay, la Virgen! Bueno, nada. Muchas gracias a todos por seguir ahí, aunque no me hagáis la pelota. Gracias a Juanjo por la review, por los comentarios, y a Zatial también por comentarle a Juanjo. Vamos a responderle porque me han dado para vídeo. Y ya sabéis, este fin de semana no actualicéis Arch Linux, que están de migración. Y ojo, noticia, bomba importante, se viene. Chan. Esta tarde, 18 del 5 del año 2023, se graba nuevo episodio de Cosas de Modernos después de un año, con los grandes José Escolar, la red de Mario y un servidor que soy yo Fernández. Vamos a grabar nuevo episodio. Lo haremos en directo en Twitch, pero luego se subirá a YouTube y luego se subirá en formato audio al podcast de Cosas Modernas. ¿Dónde? Pues aquí, twitch.tv. ¿Cómo es? ¿Cosas Modernas o Cosas Modernas? Cosas de Modernos. Aquí estamos. A Mario lo tapa esto. Aquí no hay vídeos, está todo pelado. A Mario lo tapa esto, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos José Escolar, Mario y yo. ¿Ok? Nada, ¿no? A ver, ¿qué quería enseñar? Vamos a ver, abrir imagen en una pestaña nueva. No, porque no se me abre la imagen de... Bueno, vamos a poner el Twitter. Twitter.com/... he puesto twitter.com/cosasmodernas, puede ser. Venga, a ver si es ese el tweet. Aquí, es que aquí lo que se veía Mario. Fijaos, perdón, Mario cuando no tenía barba y era un niño. A José Escolar, esa foto me encanta. Y yo que estoy aquí tapándome la nariz, o rascándome la nariz, que me tapa el logo José Madero. Fijaos cuando yo era jovencito, que también estaba calvo, por cierto. Bueno, ya sabéis, esta tarde, sobre las 7:30 de la tarde, hora de Madrid, España, Cosas de Madernos vuelve aquí en directo en Twitch. Y luego se subirá, bueno, luego permanece 14 días en Twitch y luego se subirá al canal de YouTube de Cosas Modernos. Y luego en formato audio al podcast de Cosas Modernos. A ver si ya entramos aquí.
A ver, no, venga. ¿Este es el último? ¿Cuál fue el último? Aquí no está nadie. ¿Este quién es? ¿Por qué? Cosas modernas, Pepón Fuentes, 4 años. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuál fue el último? El último fue hace 8 meses. Estábamos Mario, José y yo. Y bueno, y aquí pues 8 meses, sí, 8 meses. Que Resurrection, eso, que no me acordaba. Y pues ahora tenemos Resurrection 2, hemos vuelto. Ok, venga, muchas gracias por seguir ahí. Y nada, hasta luego, chao.